La banda zarigüeya. Buenas tardes. ¿Estás, zapandilla? Eso. Esa banda. Esa bandota. Pandilla, los saluda su amigo el brujo, esperando se encuentren de lo mejor. El día de hoy estamos aquí en Tatsibichén, porque bien dicen que no hay fecha que no se llegue, y ya estamos aquí en el evento que se estuvo organizando para llevar a cabo esta rifa con causa, que después se convirtió también en competencia, y entonces ahorita andan todos ya con todo, la verdad que envidia. Como les avisé, yo enfermé, yo estaba preparado para esta competencia, pero la verdad sí me siento bien débil. Entonces no estoy compitiendo, pero vine a apoyarlos, vine a grabarlos y vine a inspirarme en todos ustedes para seguir viendo cómo se rifan, banda. Vamos a agarrar fuerza porque regresaremos con todo, banda. Pues ahí está, vamos a seguir grabando. Ahorita me metí un poquito aquí a la pista, esperando a que pasen para... seguirlos grabando. Y pues no traje bici ni nada, pero aún así la vamos a pasar bien chingón. ¡Con todo! Eso. A ver si escuchan los gritos. Ya están con todo. Eso. Nos hizo noche, ahora sí, ya son las 7 y todavía estamos esperando, al parecer van como en el número 6, acuérdense que son 10 competidores, vamos a seguir esperando que salgan los primeros 3 y ya de ahí ya no va a entrar nadie más, ya nos vamos ahí a la comedera, donde que fue un montón. Ahí está, es él. Primer lugar, vamos a ver quién es de Kisin. Vamos a ver al que cerró la competencia. ¡Eso! ¡Energía, energía! ¡Buena vibra! ¡Que venían a divertirse!
está, pandilla? Vamos a esperar ahora al segundo número 10, a ver a qué hora llega. Ya lleva un ratito, la verdad sí, agarraron un montón de ventaja. Le dan bien chido, banda. Yo soy Carlos Sosa. La verdad me gustó mucho el evento, estuvo muy padre, el ambiente estuvo muy padre. Yo creo que a todos nos gustó el estar gritando, apoyando a nuestros equipos, ¿no? La emoción de que ahí viene, salte. Por mi parte, por nuestra parte, yo creo que si hay otro evento así, pues aquí vamos a estar con todos ustedes y apoyando no solo a nuestro equipo, sino a todos los demás, porque venimos a divertirnos. Soy de María y nacido en Machado. Estamos muy, muy felices por estar aquí. Encantado con el evento. Encantado con apoyar a los niños que están iniciando con esta. Muchísimas gracias. Nada, quiero a manera particular y de mi familia agradecerle a todos ustedes. La verdad que fue un evento muy, muy bonito. Agradecerle a la familia Cycling también, nuestro equipo, y a cada uno de los integrantes que le pusieron todo alma, vida y corazón en la pista. Y bueno, pues quedó demostrado que se remontaron algunos lugares y que bueno, se obtuvo un segundo lugar bien merecido. Muchas felicidades a todos. Mi nombre es Luis Pacheco, soy de Selchacán y pues un gusto siempre saludarles. Bueno, buenas noches a todos. Mike, muchísimas gracias por invitarnos. Soy Sergio Roth, por ahí, bueno, yo soy de Voluntariel y nos gustó mucho el proyecto que Mike presentó, entonces queríamos venir a probar también otras ideas. Es un concepto totalmente diferente y creo que todos lo disfrutamos a su modo, ¿no? La verdad, muy padre, sobre todo por ayudar a los chicos. Me parece muy excelente toda la iniciativa que hace Mike. Ahí está el futuro de todo el ciclismo con estos pequeños que les gusta, y a pesar de todas las adversidades, siempre están presente alguien que pueda apoyar e impulsar como lo está haciendo Mike. Entonces, muchísimas felicidades, Mike. Sin duda, me gustó muchísimo el circuito. Está muy padre y lo vuelvo a decir y enfrente te lo dije, le falta trabajo, pero no, lo tenemos que hacer en equipo, unidos. Tenemos que venir a apoyar a Mike, yo creo, para que este tipo de cosas sigan habiendo y sigan existiendo por aquí. Los que están por aquí, pero es muy grande el trabajo. Realmente, cuando yo vi la convocatoria de Mike y estaban cobrando 150 pesos por 10 personas, la verdad a mí se me hacía muy ridículo, porque con eso no se hace nada. Podemos exigir que las pistas estén limpias y todo, pero eso cuesta tiempo. Él tiene que trabajar y no puede dejar su trabajo por irse a limpiar las brechas, y eso es entendible. Por ejemplo, la gente que viene de Selchacán por cruzar en un lugar donde no conoce, y pasan cosas como, por ejemplo, que se poncha la llanta y esto porque le falta trabajo, pero no está en las manos del organizador. Entonces, creo que es el momento de cambiar las conciencias de las personas, como estos niños, que en algún futuro pues van a trabajar, van a tener un buen empleo y puedan pagar cosas de calidad para que podamos tener eventos de calidad. Si vamos a exigir por un buen evento, hay que pagarlo, cuesta. Entonces, el proyecto que está haciendo Mike, a toda la gente que vino, la verdad, muchísimas gracias. Yo de aquí enfrente a todos ustedes les digo, hagamos otro, y yo voy a encargarme con la tienda con la que me patrocina, que es Bike Store, de conseguir más apoyos y vestir el evento mejor para que se vea mejor y atraiga mejores gentes y podamos tener cosas mejores para los chicos y para toda la comunidad. Muchas gracias. No nos conocen, yo soy Diego, soy parte de la familia Cycling. De acuerdo a las palabras que acaban de dar Sergio, nosotros también queremos apoyar el ciclismo aquí en Mérida. Entonces, a los niños que participaron hoy, sean bienvenidos en la tienda. Por parte de la tienda les vamos a dar su primer malla a su talla. Entonces necesitamos que nos visiten para que conozcamos su talla y por parte de la tienda tengan su aporte dentro del ciclismo, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, de igual manera, para el siguiente proyecto, Mike, ¿dónde estás, Mike? Cuenta con nuestro apoyo, nos encantó
el evento, la pista, el ambiente. Entonces también estamos abiertos para hacer crecer esto. Muchísimas gracias. Es importante saber que la gente de Tachimichén, los vecinos me han apoyado, me han soportado. Entonces también un abrazo para los vecinos de por acá. Gracias a todos, amigos. Y bueno, pandilla, no me resta más que personalmente darles las gracias por formar parte de esto, por hacer de este evento algo muy grande, un apoyo muy grande para los niños. Al final, la meta que teníamos planeada de verdad se rebasó por muchísimo. Gracias a todos ustedes. Pues ahí está, pandilla, les dejo este pequeño video. De corazón espero sea de su agrado. Ya saben, nos vemos en los siguientes videos, en las siguientes competencias, en los siguientes eventos. Muchas gracias por todo. Esto fue todo por hoy. Cambio y fuerza. El día de hoy por fin se llegó la hora. Por fin es 15 de octubre y estamos aquí en el evento que se organizó para el apoyo a los niños de Tachibichén. La rifa todavía no se lleva a cabo, pero la competencia ya empezó. A ver si escuchan los gritos. Ahí están con todo.